Oración de la mañana de hoy martes 1 de agosto del 2023. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre rencor. Salmo 102. Te adoro, Señor. Te adoro, mi Dios, porque eres el creador del cielo y la tierra. Eres quien trae cada día la luz del sol, quien me permite despertar y conceder mi aliento para vivir. Te glorifico, Padre, por tus bendiciones. Hoy especialmente te bendigo por la creación de los ángeles custodios, San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Ten piedad, Señor. En esta bella mañana, deseo iniciar con tu bendición. Por eso te imploro que perdones cualquier falta que me esté alejando de tu presencia. Permíteme, te lo ruego, lléname de tu misericordia y renueva mi corazón endurecido y frío en uno más caritativo y ferviente a tu palabra. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Señor, por este nuevo mes, por la oportunidad que me brindas de mejorar, de progresar, de ser una persona más empática y caritativa. Gracias por el bienestar que me brindas, por una familia con valores, por la fe que has puesto en mi corazón, por el conocimiento adquirido. Te pido, Señor. Señor mío, en esta mañana te pido por las mujeres que están embarazadas, para que la nueva vida que crece en sus vientres se desarrolle sanamente. Bendícelas, Padre, y haz que esta nueva etapa que inician las llene de alegría. Dales fortaleza para que puedan superar cualquier obstáculo. Te entrego, Señor. En este día deseo consagrarte mi cuerpo para que de esta manera el pecado no logre seducirlo ni corromperlo. Recíbelo, Señor, y haz que cada fibra, cada órgano, cada miembro de este esté siempre a servirte, adorarte y bendecirte. A ti, Madre Santa, Virgen María, recibe en tus manos el alma mía. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial. Interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompañe y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.